Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Dimitrix y el día de hoy vamos a hacer el quinto entrenamiento de handstand push-up o flexiones parada de cabeza. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones para que te lleguen todos los entrenamientos y los tips que estamos compartiendo y sin más, prepárate que le vamos a dar con todo. Muy bien chicos, para el primer ejercicio vamos a hacer 3 rondas de 30 segundos de parada de mano, libre, sin acumular. Ya en este nivel deberíamos estar en eso. Si no tienes los 30 segundos no pasa nada, síguelo practicando poco a poco, con tiempo, práctica y constancia vas a ir acumulando esos 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a descansar 90 segundos entre cada una de las rondas y vamos a hacer 3 rondas. Si no puedes hacer alguno de estos ejercicios, me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios. También recuerda que hay más niveles que también puedes intentar y ya darle con todo. Muy bien chicos, para el siguiente ejercicio vamos a hacer flexiones para la cabeza o handstand push-up. 3 rondas de una sola repetición. Tienes mucho tiempo para intentarlo y si has hecho los entrenamientos anteriores ya debes tener una noción de más o menos cómo se hace el ejercicio. Así que lo vamos a intentar. Vamos a comenzar desde arriba, bajamos, tocamos el piso con el centro de la cabeza y empujamos otra vez. No pasa nada si los pies se caen antes de que termine de extenderlo todo. Se vería así. Bajamos, manos al ancho de tus hombros, nos adelantamos, centro y nos regresamos. Descansamos 90 segundos y repetimos 3 veces. Dale con todo y si se puede. Muy bien chicos, para el próximo ejercicio nos vamos a ayudar de la pared y vamos a hacer de espalda, tipo workline, 6 handstand push-up. Descansamos 90 segundos y le damos 3 rondas. Llegamos, hacemos 6 repeticiones, centro de la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, nomás, y 6. Termino con seguridad. Ya sabes, descansamos 90 segundos y le damos con todo. Muy bien chicos, para el próximo ejercicio nos vamos a ayudar de la silla o del cajón que hemos venido utilizando. Vamos a hacer el ángulo de 90 grados y hacemos push-up. En este caso se llama, yo lo conozco como Advanced Pike Push-up, o flexiones en pike, con los pies sobre el cajón. Estas marcas de aquí, va, te las repito nuevamente, no pasa nada, de igual manera las explico en otros videos anteriores, muy importante replicar un ángulo de 90 grados con el cuerpo, en el que la cadera, la rodilla y el talón se tienen que encontrar en la misma línea para sacar la primera marca, que será donde está el talón. La segunda marca será la distancia de mi codo adelante, hasta la punta del dedo. Será la segunda marca, que es donde yo voy a llevar la cabeza cada vez que haga la flexión. Y se vería así, chicos. Comenzamos en una plancha, llegamos hasta ese pike y hacemos 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Recuerda llevar el centro de la cabeza. 5, no saques la cabeza hacia adelante. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si necesitas descansar, lo puedes hacer. 13, 14, lo más. 15. Caminas hasta la plancha. Descansamos 90 segundos y hacemos 3 rondas. Dale con todo que sí se puede. Y recuerda que hay otros niveles que también puedes hacer que son menores a este. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que te lleguen todos estos entrenamientos y dale con todo. Muy bien chicos, y el próximo ejercicio van a ser 20 segundos de hollow rock y se vería así. Manos detrás de la cabeza, no tiene que ser exagerado. Y 102, y 103, y 104, y 105, 6, y 107, y 108. 109, 110,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120. Vamos a descansar 90 segundos entre cada una de las rondas y hacemos 3 rondas. Dale con todo. Muy bien, chicos, y el próximo ejercicio son 20 segundos de Superman Rock, que serían 3 rondas. Se vería así. Piernas juntas y extendidas, manos al ancho de tus hombros, un poco más abierta, un poco más cerrada, no pasa nada. Trata de mantener el codo extendido y la mirada en el suelo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Vas a descansar 90 segundos y vas a hacer 3 rondas. Dale con todo. Muy bien, chicos, hemos terminado el quinto entrenamiento de handstand push-up o flexiones parada de cabeza. Si quieres un próximo nivel, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Apoya mucho este video, suscríbete, activa las notificaciones y dale con todo. Nos vemos en un próximo video.